Marlon, eu não sei se o Marlon já pôs. Ele falou que vai pôr uma tarja. Agora Ah, veio. agora começou. Tá. Então, uma boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas a essa continuação desse evento de comemoração dos 20 anos do programa de pós-graduação em filosofia. Coordenador do PPG em Filosofia, professor Luiz Roden, gostaria muito de estar aqui para saudar os palestrantes e debatedores, que são a professora Nélida Gentili, o professor Rodolfo Gaeta, a professora Sofia Stein, mas ele não pode estar aqui. Ele pediu para eu repassar essa mensagem, que ele tem um pequeno problema de saúde na família e não, e por esse motivo não está participando dessa abertura dessa segunda etapa desse nosso evento. Bom, eu, ao saudar os palestrantes que vão ser apresentados logo em seguida pela professora Sofia, eu vou apenas comentar um pouquinho o que a organização planejou para essa noite. A primeira etapa da comemoração dos 20 anos foi discutida, aconteceu no mês de junho, em torno do tema do ensino da filosofia, ensinar filosofia. Professor Álvaro, professor Adriano, professor Gabriel, todos do programa de pós-graduação em filosofia, falaram um pouco. Sobretudo o professor Al falou sobre a sua história de vida no campo do ensino da filosofia. Nessa segunda etapa da comemoração dos 20 anos do programa, nós vamos tratar do legado de uma professora que trabalhou conosco, professora Ana Carolina Regner. Muitos professores já trabalharam conosco e não estão mais no programa, mas a professora Ana, ela nos deixou faz pouco tempo, né? Ela faleceu. É uma professora que faleceu há um ano e meio, aproximadamente. Foi no em janeiro de 2020. E a professora Ana Carolina era uma professora que se especializou justamente nos temas que os palestrantes dessa noite vão falar. Sobre Darwin e Paul Feyerabend, né? Ela era uma leitora muito cuidadosa da Origem das Espécies e do Darwin, e foi uma pessoa também muito atuante no campo das associações e congressos de filosofia, né? Ela foi uma das fundadoras da Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul e também membro fundadora da Associação Brasileira de Filosofia e História da Biologia. O legado da professora Ana Carolina vai ser apresentado, de certa maneira, a partir da exposição desses dois temas centrais, né, que é Darwin e Paul Feyerabend. Paul Feyerabend foi o orientador dela, né, na pesquisa que ela realizou sobre o doutorado, que eu não sei exatamente qual foi o título. Bom, e dito isso, então, eu saúdo a todos os presentes e passo a palavra agora à professora Sofia. Muito obrigada, Inácio. Então, eu quero agradecer a presença aqui também. Eu quero primeiro dizer que é uma honra estar organizando essa mesa, né? Eu fui aluna da professora Ana Carolina, depois fui colega, então é um prazer, né, ter essa oportunidade de celebrar a pessoa e a pesquisa da Ana Carolina. Simultaneamente, eu quero agradecer muito
a professora Nélida Gentile e o professor Gaeta, Rodolfo Gaeta, de terem aceito, né, essa incumbência de falar um pouco do trabalho da Ana, né, da Ana Carolina, a partir, né, de uma visão bastante interna, porque uma visão da filosofia da ciência propriamente dita, né? Então, e também gostaria de agradecer muito a presença da Suzana Lucero, que conheceu a Ana e também participou de muitos eventos, né, onde a Ana estava presente. Bom, o Inácio já apresentou um pouco do currículo e certamente vai se falar mais do que a Ana fez. Então, eu vou para não, assim, demorar exageradamente, né? Eu vou apresentar a professora Nélida Gentile, da Universidade de Buenos Aires, que será a primeira a falar hoje, né? A professora Nélida é doutora em filosofia pela Universidade de Buenos Aires, professora titular regular de Introdução ao Pensamento Científico no Ensino Básico Comum e também professora adjunta regular de Filosofia da Ciência na Faculdade de Filosofia e Letras. É autora de artigos sobre temas de filosofia da ciência em revistas de especializadas e coautora de vários livros, incluindo um livro editado pela editora da Unicinos, que ainda merece mais atenção nossa, né? Um livro sobre os métodos nas ciências humanas, né? Então, um livro que certamente ainda será muito utilizado dentro das humanidades, né? É uma coautora com o professor Rodolfo e a professora Suzana, né? Entre os livros, a Nélida tem Modelos de Explicação Científica, Thomas Kuhn, Os Paradigmas e a Teoria Evolucionista e Aspectos Críticos das Ciências Sociais, que é esse da Unicinos. Também publicou um livro Entre a Realidade e a Metafísica. E recentemente publicou a tese, um livro sobre a tese da incomensurabilidade, 50 anos da estrutura das revoluções científicas, do Thomas Kuhn. Dirige muitos projetos de pesquisa na Universidade de Buenos Aires e também na Agência Nacional de Promoção Científica e Tecnológica. É coautora e coordenadora de projetos binacionais dentro do Programa Binacional de Centros Associados de Pós-Graduação Brasil-Argentina, com o qual a Nélida veio a Unicinos várias vezes, né? E mandou também vários alunos para a Unicinos. Então, depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, mas então foi um grande prazer que temos várias, eu acho que já umas duas décadas quase, que a Nélida, junto com o grupo de Filosofia da Ciência da UBA, participa de eventos no Brasil e também especificamente de cursos na Unicinos. E alunos nossos, não os que estão aqui, vários já foram lá para a Universidade de Buenos Aires, né, no âmbito desse projeto binacional, né, que a Nélida e o Adriano Brito, aqui da Unicinos, encabeçaram na época, né? A Nélida também foi visiting scholar na universidade, na Brown University, e realizou investigação no Departamento de Filosofia da Universidade de Granada. É especialista em filosofia da ciência, história da ciência e filosofia da linguagem. Bom, isso é um resumo, né, de toda uma trajetória, uma longa trajetória de sucesso da Nélida dentro da academia e, enfim, nas pesquisas aí nacionais do Cone Sul e internacionais, né? Um pouquinho, né, Nélida? Um resuminho, né? Então, eu passo a palavra. Muito obrigada. Gracias, Sofía. Antes que nada, quiero, bueno, agradecer a Sofía, a Ignacio, a toda la organización de este evento.
Me emociona mucho porque, bueno, mi relación con Ana tiene tintes muy especiales. Así que, bueno, he preparado con muchísimo cariño un texto en su homenaje. A fin de, dado que voy a hablar en español, voy a presentar directamente el texto para que lo puedan seguir. Es más fácil. No digo más nada, solamente presento mi humilde homenaje a Ana Carolina. ¿Se ve bien el PDF? Sí, sí, muy bien. Entonces vamos a subir esto para aquí y comenzamos. Mi presentación lleva por título Ana Carolina lee a Paul Feyerabend. La primera sección la he denominado Ana Carolina, la historia de una entrañable e inolvidable amistad. Conocí a Ana Carolina en 1996, en ocasión de las séptimas jornadas de epistemología e historia de la ciencia, organizadas por la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Córdoba, en la ciudad de Cosquín. En esa oportunidad, Ana disertó con el trabajo titulado Una lectura hermenéutica del origen de las especies de Charles Darwin. Filosofía e historia de la biología, en particular la teoría darwiniana, constituyó uno de los ejes que marcaron el derrotero de la investigación de Ana. El otro, retórica y racionalidad científica. Pero desde los inicios de su carrera, ambos tópicos estuvieron entrelazados. De acuerdo con sus palabras, plasmadas en la entrevista realizada en 2004 y publicada en la revista Episteme, después de haber leído en 1976 la primera versión de Gaines' Method, quedó motivada por el giro mental que provocó en ella su lectura. Así, en 1980, decidió estudiar con Feyerabend en Berkeley para investigar el tema de la racionalidad a partir de la polémica entre creacionistas y evolucionistas. Feyerabend fue, conforme a sus declaraciones, una de las figuras más influyentes de su carrera. De las influencias, la más marcada fue la de Paul Feyerabend, con quien fui a estudiar desde 1980 a 1983 y sobre cuya supervisión escribí un largo paper que llegaría a ser el embrión de mi tesis. Después de aquel primer encuentro con Ana en la ciudad de Cosquín, continuaron una sucesión de eventos académicos que fueron profundizando día a día nuestra amistad. Cabe destacar entre ellos Filosofía e Historia de las Ciencias, primer encuentro del Cono Sur, organizado por Ana en 1998 en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Ese evento estimuló el trabajo posterior que dio lugar en el año 2000 a la creación de la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur, que Ana llegó a presidir. Los posteriores congresos de la asociación y otros realizados tanto en Argentina como en Brasil significaron un invalorable espacio de intercambio académico y personal con Ana. A partir del año 2008 tuve la oportunidad de participar, también de coordinar, el programa binacional Centros Asociados de Posgrado Brasil-Argentina. El programa contemplaba el intercambio académico de profesores y estudiantes de los respectivos posgrados en filosofía,
el doctorado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y el PPG Unicinos. Fueron tres proyectos consecutivos desde el año 2008 al año 2014. Desde el punto de vista académico, la experiencia fue sumamente valiosa y enriquecedora. En el marco de los proyectos se realizaron actividades y publicaciones conjuntas. Desde el punto de vista personal, se intensificaron los lazos con los colegas de Unicinos. En lo que a Ana respecta, quedó sellada definitivamente nuestra amistad. Viajar a Porto Alegre significaba no solo compartir momentos y espacios académicos con Ana, significaba compartir también su casa, sus familias y sus cachorros. Podría continuar enumerando situaciones y contando anécdotas personales de mi relación con Ana, pero vaya modo de un humilde homenaje pasar revista sobre uno de los tópicos filosóficos de su interés, la racionalidad científica y su particular lectura de Paul Feyerabend. Paul Feyerabend, el peor enemigo de la ciencia. Cuando se menciona el nombre de Paul Feyerabend, resulta natural asociarlo con el anarquismo metodológico, la posición desarrollada en la década de los 70 y plasmada primeramente en Contra el Método, tal vez con más detalle en Ciencia en una Sociedad Libre y más tardíamente en Tres Diálogos sobre el Conocimiento. La oposición que Feyerabend había desplegado contra el empirismo lógico y la doctrina popperiana en la década anterior se inserta ahora en un contexto de crítica mucho más radical. La metodología pluralista propuesta, bajo la cual subyace el principio de contrainducción, esto es, la invención y elaboración de hipótesis inconsistentes e inconmensurables con el punto de vista altamente confirmado y aceptado, lejos de limitar el rango de las posibles alternativas, lo amplía de manera extrema. Cita: tales alternativas pueden tomarse de cualquier parte donde uno sea capaz de encontrarlas, de los mitos antiguos y de los prejuicios modernos, de las elucubraciones de los expertos y de las fantasías de los chiflados. La separación entre historia de la ciencia, su filosofía y la ciencia misma se desvanece en el aire. Desaparece por completo todo intento de encontrar un criterio de demarcación, objetivo explícito del empirismo radical, entre lo que es ciencia y aquello que no lo es. No hay diferencia sustancial entre la ciencia, el mito, el arte, la religión o la hechicería. En última instancia, la ciencia no es más que una ideología entre otras. Puede ocurrir que el conocimiento de hoy pase a constituir los cuentos de hadas del mañana y que el mito más ridículo se convierta eventualmente en la pieza más sólida de la ciencia. Si bien concede que la ciencia ha hecho aportes maravillosos a nuestra comprensión del mundo y que estos aportes han conducido a espectaculares conquistas prácticas, considera que para probar la superioridad de la ciencia debería mostrarse, primero, que ningún otro campo de conocimiento ha producido nada comparable, y además, que los resultados de la ciencia son autónomos de otras instancias no científicas. Pero recientes investigaciones en el campo de la antropología, la arqueología y la parapsicología han demostrado que nuestros antepasados y contemporáneos primitivos poseían y poseen cosmologías, teorías médicas y biológicas altamente desarrolladas y que conducen a mejores resultados que sus competidoras occidentales. Por otra parte, la historia de la ciencia manifiesta, por ejemplo,
que durante largo tiempo la astronomía estuvo teñida de ideas pitagóricas y que la medicina se vio influida por el herbolarismo, la psicología y la metafísica de brujas, comadronas y hechiceros. Esto deja en claro, en opinión de Feyerabend, cómo los métodos y resultados acientíficos han estado siempre unidos al desarrollo de la ciencia. De manera que ni la ciencia ni el racionalismo ligado a ella tienen ninguna prerrogativa especial. La ciencia es una de las muchas formas de pensamiento que el hombre ha desarrollado y no necesariamente la mejor. Se desdibuja la tradicional distinción entre un contexto de descubrimiento y un contexto de justificación, pieza clave de las epistemologías ortodoxas. El carácter lógico y racional atribuido a los procedimientos de justificación en contra de la naturaleza psicológica de los procesos que llevan al descubrimiento de nuevas ideas es otro de los tópicos que caen bajo el anarquismo de Feyerabend. Cita: un examen muy superficial demuestra, además, que una aplicación resuelta de los métodos de crítica y prueba que se dice pertenecen al contexto de justificación, destruiría la ciencia tal y como la conocemos y nunca la hubieran dejado surgir. Recíprocamente, el hecho de que la ciencia existe prueba que dichos métodos fueron dejados de lado con frecuencia. Fueron dejados de lado precisamente por aquellos procedimientos que ahora decimos pertenecen al contexto de descubrimiento. Las ideas sobrevivieron debido a prejuicios, estupideces, bobajes. En suma, sobrevivieron debido a todos los elementos que caracterizan el contexto de descubrimiento, porque se opusieron a los preceptos de la razón y porque se permitió que estos elementos irracionales se salieran con la suya. En síntesis, no hay procedimientos ni reglas de validez universal que hagan posible el avance del conocimiento. El único principio que puede defenderse es aquel que deja fuera la razón y estimula la imaginación y la libertad del individuo, a saber, la paradójica regla del todo vale. Si bien Feyerabend contó con una amplia audiencia, el provocativo discurso en su época anarquista dio lugar a una variada gama de réplicas y reacciones, no solo dentro del ámbito filosófico, sino también en el propio campo de la ciencia. En un artículo publicado en 1987 en la revista Nature, donde Where Science Has Gone Wrong, dos filósofos del Departamento de Física del Imperial College of Science and Technology de Londres, Theocharis y Simopoulos, acusaron a Feyerabend de ser el peor enemigo de la ciencia. Lo curioso del caso es que junto a Feyerabend calificaban también como traidores de la verdad y del progreso científico a Karl Popper, Imre Lakatos y Thomas Kuhn. Sin llegar a estos extremos, recordemos que Contra el método fue concebido precisamente como una discusión donde Feyerabend expondría sus ideas y Lakatos las criticaría. La prematura muerte de Lakatos, ocurrida cuando Feyerabend ya había redactado su parte, impidió que el proyecto se llevara a cabo. Pero de todos modos, Feyerabend decidió dar a conocer sus ideas. Sea cual fuere la evaluación que hagamos de los textos de Feyerabend, lo cierto es que, sin lugar a dudas, nos invitan a más de una lectura. Veamos. Paul Feyerabend, inspirador de una nueva racionalidad. No es la inspiración de una epistemología negativa lo que Ana percibió al leer Hegel's Method. De acuerdo con su interpretación,
El anarquismo no es una doctrina, sino una actitud. Es una estrategia elegida por Feyerabend para llevar a cabo la crítica de su adversario, encarnado en las posturas del empirismo lógico, el racionalismo de Popper y la forma de racionalismo más sofisticada propuesta por Lakatos. Así afirma Anna. Feyerabend se vale de una estrategia anarquista, muestra la irracionalidad de las reglas del racionalismo y la razonabilidad de las reglas contrarias a ellas, las contrarreglas. Las reglas a criticar son los dos supuestos que, de acuerdo con Feyerabend, subyacen al racionalismo moderno. Uno, aceptar solo hipótesis que se ajustan a teorías confirmadas o corroboradas. Y dos, eliminar hipótesis que no se ajustan a los hechos bien establecidos. Pero, conforme a Feyerabend, estas reglas no solo van en contra de la práctica científica, sino que resultan irracionales, son autodestructivas de la metodología que supuestamente pretenden fundamentar. Al exigir que las nuevas teorías sean consistentes con las ya existentes y de esta manera poner límites a la variedad de opiniones consideradas, el cumplimiento de este requisito transformaría la ciencia en una actividad dogmática. Por el contrario, como hemos visto, la ciencia se desarrolla contrainductivamente, esto es, por medio de la introducción de hipótesis que son inconsistentes tanto con teorías confirmadas como con los hechos, observaciones y resultados experimentales bien establecidos. Condensada en la idea de su adiós a la razón, Feyerabend procura liberar la ciencia de todo dogmatismo, promoviendo, como hemos señalado, una metodología pluralista. Pero bajo el desenvolvimiento de la metodología pluralista, Anna no ve una amenaza para la ciencia. Muy por lo contrario, es la concreción de esta actitud anarquista donde aflora, en su opinión, el germen de una nueva racionalidad, una racionalidad contextuada, insinuada en las últimas páginas de la primera versión de Contra el Método, introducida luego de modo más directo en el epígrafe que encabeza el capítulo 18 en la edición de 1988 y expresada de forma más acabada en las revisiones que Feyerabend lleva a cabo con posterioridad en la edición de 1993. Es decir, Anna percibe en el pensamiento de Feyerabend una continuidad solamente insinuada en la primera edición del 75, un poco más detallada en la segunda versión del 88 y finalmente tratada en la del 93. Pero lo cierto es que, de acuerdo con Anna, hay una continuidad en el pensamiento de Feyerabend y, por supuesto, se aleja totalmente de la interpretación que percibe a Feyerabend como el enemigo de la ciencia. En favor de su interpretación, Anna Carolina se apoya en los siguientes pasajes de Feyerabend. Puede llegar una época en que sea necesario conceder a la razón una preponderancia transitoria y en la que resulte aconsejable defender sus reglas con exclusión de todo lo demás. No creo que hoy estemos viviendo en semejante época. Esta cita corresponde a la versión de 1975, que por supuesto fue mantenida en la edición del 93, a diferencia de otros pasajes que Feyerabend elimina. Aún así, es posible evaluar los estándares de racionalidad y mejorarlos. Los principios para mejorarlos no están, no se hallan, no se encuentran ni en la tradición anterior, ni más allá del cambio
y es imposible determinarlos. Y esta cita, esta fue mi opinión, o sea, la cita anterior, esta fue mi opinión en 1970 cuando escribí la primera versión de este ensayo. Los tiempos han cambiado. Teniendo en cuenta algunas tendencias en la educación estadounidense, políticamente correcto, menús académicos, y en el ámbito de la filosofía, postmodernismo y en el mundo en general, creo que ahora se debe dar mayor peso a la razón, no porque sea y siempre haya sido fundamental, sino porque parece más bien ser necesario en las circunstancias que hoy ocurren con frecuencia, pero puede desaparecer mañana para crear un enfoque más humano. Es decir, esta es la racionalidad contextuada, la racionalidad situada de la cual nos habla Ana. Una racionalidad que depende de la situación histórica de cada momento. Otra de las citas, un anarquista ingenuo dice que tanto las reglas absolutas como las reglas dependientes del contexto tienen sus límites y concluye que todas las reglas son inútiles y deben dejarse de lado, aunque estoy de acuerdo con A, no estoy de acuerdo con B. Sostengo que todas las reglas tienen sus límites y que no existe una racionalidad comprensiva, ningún argumento que debamos proceder sin reglas ni criterios. Es decir, la idea de que dependiendo del contexto son necesarias también ciertas reglas. Ana entiende que los principios generales de los que habla Feyerabend, el propio todo vale, son lo suficientemente vagos como para comportar variadas determinaciones. Y no cabe crítica alguna por esa vaguedad, ya que el objetivo de la crítica no es el de constituir un nuevo cuerpo de principios firmes e inmutables, sino más bien dejar abierta la posibilidad de una razón contextualizada, capaz de dar cuenta de situaciones diferentes y complejas sin privilegiar un conjunto particular de reglas. Se trata de una racionalidad en acción, ejercida necesariamente de algún modo en un contexto determinado. En la lectura de Ana, la crítica de Feyerabend no va en menoscabo de la ciencia. Sostiene que el contenido de la crítica cambia si se circunscribe la racionalidad a la contextualidad histórica, condición de posibilidad para la comprensión de la naturaleza de la ciencia. ¿En qué consiste esta naturaleza? Es una de las preguntas que hace Ana en algunos de sus escritos. Respondemos para finalizar la sección con las propias palabras de Ana. Feyerabend sitúa su análisis de la ciencia y a fortiori de la racionalidad en una red de supuestos epistemológicos, ontológicos, humanísticos y pedagógicos, colocándola en la perspectiva más amplia de la cuestión del conocimiento. De modo que la discusión de la racionalidad de la ciencia se convierte en parte de una racionalidad mayor ligada a la vida del hombre y sus decisiones comunitarias. Una racionalidad que explora las relaciones de la ciencia con otras formas de elaborar cosmovisiones y la presenta como una entre otras posibles formas de vida sin ninguna prerrogativa especial. Pasamos ahora a mi propia interpretación, otra lectura de Feyerabend. Paul Feyerabend, un buen empirista. Por mi parte,
defiendo una interpretación de Feyerabend bastante discordante de la primera, la que lo sitúa como el enemigo, el peor enemigo de la ciencia, y parcialmente diferente de la segunda, discutida otrora con Ana Carolina. Mientras ella percibe continuidad en el pensamiento de Feyerabend y ve sus ideas ya insinuadas en los primeros trabajos, brevemente adelantados en versiones posteriores y tratadas con más detalle en sus últimos escritos, yo observo, en cambio, marchas y contramarchas y un decidido retorno hacia sus reflexiones iniciales en torno a cómo ser un buen empirista. En efecto, el anarquismo metodológico es solo un aspecto que predominó en cierto momento de la evolución del pensamiento de Feyerabend, ya que a lo largo de todos sus escritos pueden encontrarse argumentos que se identificarían con otras posiciones epistemológicas. De este modo, se hace necesario examinar el desarrollo de sus ideas atento a las variaciones que sufrieron. Puede efectuarse entonces una suerte de reconstrucción racional del camino recorrido por Feyerabend, distinguiendo cuatro fases. Uno, su filosofía empirista. Dos, su enfoque falsacionista. Tres, la imagen anarquista. Y cuatro, el camino de retorno. Por razones de tiempo, solo ofreceré un pantallazo rápido de cada una de estas fases a fin de subrayar, sí, aquellos aspectos que marcan el movimiento pendular de su ideario. La primera etapa se sitúa hacia fines de la década del 40, en la época en la que Feyerabend decidió dejar de lado el proyecto de presentar una tesis doctoral en el área de la física para elaborar su disertación sobre los enunciados básicos bajo la dirección de Víctor Kraft, el único de los antiguos miembros del Círculo de Viena que permanecía en esa ciudad después de la guerra. Según sus propias declaraciones, en ese momento adoptó entonces una postura sustancialmente similar a la que sostenían los empiristas lógicos. Refiriéndose a sus conversaciones con Hans Grumm, que trataba de convertirlo al realismo, en Killing Time, Feyerabend escribe: Hans y yo teníamos muchas cosas en común. Nos oponíamos a la religión y apoyábamos la ciencia. Pero mientras que yo me basaba en la experiencia de los sentidos y la lógica, o lo que creía que era la lógica, Hans defendía el realismo con la dialéctica como principal arma. Era más viejo que yo y un polemista avezado, pero no me impresionaba. Ya había oído argumentos realistas antes y por lo que a mí se refería, todos eran circulares. Feyerabend señala también que Walter Hollister necesitó 2 años para convencerlo de los méritos del realismo. Cuando Hollister afirmaba que los científicos adoptan una actitud realista, Feyerabend le respondía que ello se debía al hecho de que no se había liberado todavía de sus prejuicios metafísicos. No cabe duda, pues, de que el pensamiento filosófico de Feyerabend abrigaba en un primer momento todos los elementos característicos del positivismo: la sobrevaloración de la lógica y la experiencia sensible y, consecuentemente, el rechazo de la religión y la metafísica. Así lo recuerda también en Adiós a la razón. Hollister, uno de mis maestros, me cambió de positivista cabezota en realista algo menos cabezota. Luego de finalizado su doctorado, Feyerabend se trasladó a la London School of Economics para realizar investigaciones bajo la supervisión de Popper. Su concepción epistemológica adquirió entonces un enfoque falsacionista. En verdad, Kraft, lo mismo que Popper, pensaba que la inducción no constituye un método capaz de garantizar los enunciados universales,
De manera que el acercamiento de Feyerabend a Popper ya venía de alguna manera facilitado por sus contactos previos. Como señala Princeton, Feyerabend también suscribía la idea de que la epistemología debía enmarcarse en una perspectiva normativa más que llevar a cabo la descripción de la práctica científica real. Estas coincidencias con Popper explican, quizá, que Feyerabend llegara a pensar que el falsacionismo constituía una versión más sofisticada y sólida del empirismo. En Cómo ser un buen empirista, manifiesta no solo su simpatía con la metodología empirista, sino también el reconocimiento de que esta concepción debe abandonar algunos supuestos erróneos. Como una clara manifestación de la influencia popperiana, el núcleo de la posición de Feyerabend está constituido por el énfasis en la necesidad de la crítica. Con esta herramienta metodológica, examina la filosofía del positivismo lógico y mientras se muestra dispuesto a mantener aquellos aspectos que considera acertados, enjuicia a otros que intenta superarlos a través de la introducción de nuevas normas, metodológicas. La pieza clave de toda su propuesta es el prejuicio de proliferación teórica, la metodología pluralista y una de sus consecuencias, la reivindicación de una postura realista. El empirismo exige el contenido empírico de cualquier conocimiento que el contenido empírico de cualquier conocimiento que poseamos sea aumentado tanto como sea posible. Por tanto, la invención de alternativas que se añadan al punto de vista en discusión constituye una parte esencial del método empírico. Pero ello supone que esas alternativas sean desarrolladas de la forma más fuerte posible, es decir, como descripciones de la realidad, más que como meros instrumentos de predicción exitosa, es decir, a la manera realista. En este ensayo afirmo que el realismo es preferible al instrumentalismo. Esto es porque la invención de nuevas teorías que son inconsistentes con el punto de vista aceptado viene exigido por el principio de contrastabilidad, y esto es también la prometida justificación metodológica para el realismo. Bien, la tercera fase, cuya manifestación más sobresaliente es la publicación de la primera edición de Contra el Método, es la que popularizó la imagen anarquista y en la que se focalizaron sus detractores para considerarlo el peor enemigo de la ciencia. El pluralismo teórico, como hemos visto, se extiende en esta fase mucho más allá de los límites de lo que normalmente se considera el dominio de la ciencia y abre el espacio al enfrentamiento de las teorías científicas con otros tipos de concepciones del mundo, como la religión o la magia, como si fueran distintas tradiciones que se encuentran en un pie de igualdad para cuestionarse unas a otras. El alejamiento de Feyerabend con respecto a la versión falsacionista del empirismo que antes había suscrito puede apreciarse con claridad en el siguiente pasaje de la primera edición, la del 75, de Contra el Método. Las teorías inconmensurables pueden ser, pues, refutadas haciendo referencia a las respectivas clases de experiencia que les son propias, por ejemplo, descubriendo las contradicciones internas que sufren. Sus contenidos no pueden compararse, ni es posible hacer un juicio sobre su verosimilitud, excepto dentro de los confines de una teoría particular. Ninguno de los métodos que Carnap, Hempel, Nagel o Popper, o incluso Lakatos, quieren aplicar para racionalizar los cambios científicos pueden ser aplicados, y el último puede aplicarse la refutación, el último que puede aplicarse es de fuerza muy reducida. El resto son prejuicios estéticos, juicios de gusto, prejuicios metafísicos
y deseos religiosos, dicho brevemente, nuestros propios deseos subjetivos. Finalmente, la cuarta fase, la que yo defiendo, corresponde a los trabajos más tardíos, o sea, no es la que yo defiendo, sino la que muestra el camino de Feyerabend, el camino de retorno. Corresponde a los trabajos más tardíos de Feyerabend, incluidos en la tercera edición de Contra el Método, en 1993, y su obra póstuma, Conquista de la Abundancia, editada en 1999. Me he referido a esta etapa como el camino de retorno, dado que Feyerabend amortigua muchas de las afirmaciones contenidas en la versión original del Contra el Método, directamente suprime algunos pasajes y exhibe una actitud más afín a la valoración del método científico. Todo vale no es un principio que yo sostuviera. No creo que los principios puedan usarse y discutirse fructíferamente fuera de la situación concreta de investigación que se supone que afecta, sino la exclamación aterrorizada de un racionalista que mira más de cerca la historia. Ya no niega ahora que haya principios. Del mismo modo, Feyerabend toma distancia del anarquismo ingenuo que le atribuían la mayoría de los críticos. Yo sostengo que todas las reglas tienen sus límites y que no hay ninguna racionalidad comprensiva. No sostengo que deberíamos proceder sin reglas y patrones. También defiendo una explicación contextual, pero las reglas contextuales no han de reemplazar las reglas absolutas, han de suplementarlas. También la inconmensurabilidad, otro concepto fundamental de la concepción de Feyerabend, fue objeto de reformulación. En un párrafo que no figura en la primera edición de Contra el Método, Feyerabend nos dice que la inconmensurabilidad es un problema para filósofos, no para científicos. La inconmensurabilidad desaparece cuando usamos los conceptos como los científicos los usan, de una manera abierta, ambigua y frecuentemente contraintuitiva. Asimismo, en Conquista de la Abundancia, rechaza la idea del origen cuniano de que el reemplazo de una teoría física por otra se produce a través de una especie de conversión parecida a las que ocurren en el plano religioso y cuya consecuencia es que los científicos revolucionarios dejan de entenderse con los que continúan utilizando el lenguaje de las teorías anteriores. Por el contrario, sostiene que en el debate protagonizado por Einstein y Bohr en torno a la teoría cuántica, por ejemplo, ambos se entendían perfectamente y por eso podían llevar adelante la discusión. Fíjense la diferencia con lo que defendía Feyerabend en la etapa anarquista. Tanto el realismo como el relativismo extremo que habían llegado a sostener previamente sufren también marcadas atenuaciones. Al respecto, Feyerabend escribe: las fases que los relativistas consideran como proyectores igualmente válidos de verdad y realidad contienen ambigüedades que, cuando se hacen manifiestas, disuelven todos los juicios relativistas. Concluyo que el relativismo y el realismo, aunque tal vez conduzcan a análisis aproximados de las fases particulares de un desarrollo complejo, omiten rasgos importantes de estas fases y fracasan cuando se los aplica al propio desarrollo. Pareciera que ahora Feyerabend vuelve a la antigua posición instrumentalista que defendió en su primera etapa. Y en postscripto sobre el relativismo, incluido en la tercera edición de Contra el Método, señala que la identificación del científico
y de cualquier miembro de una cultura relativamente uniforme con un escultor de la realidad, metáfora introducida ya en 1988 en la segunda edición de Contra el Método, constituye una forma de relativismo, pero no del tipo de relativismo sostenido por Barnes y Bloor. En coincidencia con la opinión de Kuhn, quien había juzgado absurdas las tesis del programa fuerte de la filosofía de la ciencia en la última etapa a partir de los años 90, Feyerabend considera que los científicos, como los escultores, están sometidos a las restricciones que les imponen sus correspondientes materiales. Así, el rotundo relativismo que parecía estar asociado a su antiguo anarquismo cedió su lugar a una versión decididamente más moderada. De este modo, si por un lado prestamos atención a las concesiones que presentan las reflexiones de Feyerabend en las últimas obras, b, tomamos en serio, por el otro lado, las palabras formuladas en el prefacio de la segunda edición de Contra el Método respecto de que el libro había sido concebido con el espíritu irónico y algo jocoso que caracterizaba a Lakatos, pero que no todo lo que allí expresaba debía interpretarse de manera literal. Y si tenemos en cuenta además, si desestimamos además las versiones simplificadas atribuidas a la epistemología tradicional, versiones de divulgación, no resulta demasiado sorprendente pensar que las convicciones de Feyerabend han dejado atrás el desafiante anarquismo y se han aproximado finalmente a las conclusiones de un buen empirista. Para finalizar, hemos presentado tres lecturas diferentes de Paul Feyerabend, compatibles en algunos aspectos, incompatibles en otros. La primera de ellas presenta al autor de Contra el Método como un enemigo del progreso, la verdad y la racionalidad de la ciencia. La segunda, como el inspirador de una nueva racionalidad científica, inscripta en la racionalidad más amplia del hombre, una racionalidad en acción. Estas son palabras de Ana, situada, contextualizada. Por último, la que percibe la impronta empirista de Feyerabend, que ha quedado latente a lo largo de toda su vida. Sea cual fuere la lectura que adoptemos, lo cierto es que su análisis nos convoca a ilustrar en el nivel metacientífico, en el nivel filosófico, la temática de las controversias, uno de los últimos tópicos estudiados por Ana en el marco de sus investigaciones sobre la racionalidad. Muchas gracias. Dejo entonces ahora de compartir. Muito obrigada, Nélida. Eu vou passar imediatamente a palavra ao Rodolfo e a discussão, então, vai ser posterior. Né? Ok, de acordo. Mas, excelente, muito obrigada. Eu... Dejé de compartir. Sim. Ah, ok. Isso era o que queria estar. Vou apresentar rapidamente. Um minutinho. Sim, eu vou apresentar rapidamente aqui o professor Rodolfo. O professor Rodolfo talvez dispensasse apresentações, mas é sempre bom recordar um pouco a trajetória. Então, o professor Rodolfo é mestre em filosofia e doutor em filosofia. Professor titular, agora, regular, era, né, Rodolfo? Agora tu és um emérito, né? Sim, da... associado
consultor en la UBA y emérito en la Universidad de Luján. Ah, certo. Bom, então, mas foste durante muito tempo professor titular do Departamento de Filosofia da Ciência e da Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, né? É, junto com os outros professores, deves ter formado milhares de alunos, imagino, né? Bom, professor titular também regular de introdução ao pensamento científico no ciclo básico comum da Universidade de Buenos Aires, né? É, quem conhece a Universidade de Buenos Aires sabe, enfim, que a quantidade de alunos que chegam, né, nesses ciclos, né? Bom, ele, o professor também, claro, trabalhou em outras universidades, dirige projetos de investigação e também na Agência Nacional de Promoção Científica e Tecnológica e na Universidade Nacional de Luján, então, na qual atualmente é emérito. É autor e coautor de inúmeros artigos em revistas especializadas, muitos livros, né, noções de epistemologia, modelos de explicação científica, linguagem, identidade e necessidade, Thomas Kuhn, dos paradigmas à teoria evolucionista, Imre Lakatos, o falsificacionismo sofisticado e o livro editado pela Unicinos, né, em coautoria, Aspectos Críticos das Ciências Sociais. Né? É, por último, também... Ah, não, esse é o subtítulo, desculpa. Entre a Realidade e a Metafísica. Foi visiting scholar também na Brown University, né? E proferiu inúmeras conferências, né? Muitas delas no Brasil, na América Latina, no, enfim, em vários países, né? E pesquisa principalmente na área de filosofia da ciência, história da ciência e filosofia da linguagem. Também é um pequeno resumo, né? E eu agradeço muito, Rodolfo, você ter aceito, né, participar desse evento. É uma honra estar aqui mediando e comentando um pouco o que vocês estão fazendo. Então, passo a palavra. Muchas gracias. El honrado soy yo por esta nueva invitación de las tantas que gentilmente me ha hecho la Universidad Unicinos y especialmente en este caso porque me da la oportunidad de rendir un homenaje a Ana. Enseguida me voy a referir a cuestiones académicas, pero me gustaría mucho poder decir que a diferencia de lo que puede pasar en muchos otros casos, en este, yo no puedo referirme a una profesora, a una colega, sin que eso pase, con toda disculpa, a segundo plano. El primer plano es que me quiero referir a Ana como lo que yo siento que fue para mí. Sin ninguna exageración, puedo decir que la siento como una hermana. Quizá a ustedes les resulte difícil de entender. Somos dos personas que vivimos en países diferentes, nos hemos visto muchas veces, pero no, después de todo, no hemos compartido una vida, o sí hemos compartido una vida. ¿Por qué? Permítanme recordarles brevemente dos episodios. En una oportunidad, estando yo en Unicinos, me sentí mal. Bueno, me hice ver, gracias a la intervención de la facultad, de Adriano, etc. Cuando Ana se enteró, me llevó inmediatamente a ver a su médico. Eso fue un episodio muy pasajero. Pero en otra oportunidad, quizás algunos de ustedes lo recuerden, también tuve una descompostura, dio la casualidad, no me suele pasar, pero me pasó dos veces en Porto Alegre. Y allí estuve internado varios días en el hospital universitario. Ana se ocupó
como ya les digo, como si fuera mi hermana. Entonces, eso está por encima de todo. Está por encima de todo, y perdónenme la emoción, pero no puedo hacer más que mencionarlo. De la misma manera, me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar no solo mi cariño por ella, sino por toda su familia. Por Lucio, por ejemplo, su marido, quien me acogió en su casa muchísimas veces y no querían saber nada de que fuera a un hotel. Así que esto, si todo esto no significa que Ana fue como mi hermana y su familia como si fuera mi familia, no sé qué otra cosa lo podría significar. Perdónenme. Bueno, voy a pasar ahora a leer lo que escribí para esta ocasión. El título es Darwin, un tema preferido en la investigación de Ana Carolina. Al iniciarse la década de los 80, Ana Carolina tuvo la oportunidad de viajar a Berkeley para realizar tareas de investigación bajo la supervisión de Paul Feyerabend. Seguramente, el hecho de que se interesara por estudiar con él estaba motivado por el impacto que le había provocado la figura del filósofo austríaco que supo sacudir la ortodoxia con las provocativas observaciones de su tratado contra el mundo. Feyerabend fue quizás el más audaz de los autores que en la segunda mitad del siglo XX Esperen que se me fue el texto. A ver, esperen un segundito, por favor. Ah, sí. Decía que Feyerabend fue quizás el más audaz de los autores que en la segunda mitad del siglo XX reaccionaron contra el empirismo precedente. Su posición acerca del método científico se popularizó con el lema «Todo vale». Así ponía en cuestión la supuesta racionalidad expresada por la concepción estándar de la ciencia. Pero, aparte de sentirse interesada por las propuestas de Feyerabend, hubo también otra circunstancia que se combinó para marcar la senda de la futura trayectoria intelectual de Ana Carolina. Si bien en los años que siguieron a la irrupción del origen de las especies, las ideas de Darwin no tuvieron mayor repercusión pública en los Estados Unidos, debido quizá al clima que representaron la guerra civil de ese país y sus consecuencias, en las primeras décadas del siglo pasado, algunos líderes religiosos se sintieron en la necesidad de denunciar las hipótesis evolucionistas bajo el cargo de que se enfrentaban a la tradicional fe cristiana. Más aún, varios estados dictaron leyes que prohibían la enseñanza de la teoría de la evolución de las especies en las escuelas públicas. En 1925, un profesor fue sentenciado en Tennessee por enseñar la teoría de Darwin en ocasión del llamado el juicio del mono, como lo titularon los periódicos. En la corte se enfrentaron un político que había sido 3 veces candidato a presidente, que impulsaba la acusación, y un famoso abogado. El episodio, que contó con una descomunal cobertura por parte de la prensa, terminó con la condena del docente que debió pagar una multa. La historia se hizo tan célebre que en el cine la recogieron en 2 películas, una en 1960 y otra en 1999. Pero el conflicto entre los defensores de las religiones y los partidarios de la independencia de la ciencia no se ha agotado.
al menos en los Estados Unidos, y de vez en tanto cobra nuevamente protagonismo. Se puede decir que hasta el día de hoy es probable que algún tribunal norteamericano deba resolver en cuestiones relativas a la enseñanza de la teoría evolucionista. Y así como en sus orígenes surgió como un real, como rival del creacionismo, ahora se ve enfrentada por la teoría del diseño inteligente, una actualización del creacionismo tradicional. En esas circunstancias, en la década de los años 80, las legislaturas de Arkansas y Luisiana reeditaron el tema al resolver que la ciencia creacionista se enseñara junto con la teoría de la evolución. La situación era, y creo que continúa haciéndolo, particularmente interesante no solo en la esfera de la cultura, la ideología, la política y el derecho, sino también en el plano estrictamente filosófico y particularmente en el que atañe a la historia y la filosofía de la ciencia. Desde una perspectiva como la de Feyerabend, severo crítico de la entronización de la ciencia asociada a la tradición positivista y defensor del pluralismo intelectual, todas estas cuestiones ocupan un lugar central. Aunque esos debates presentan muchas facetas, quiero destacar las que resultan más relevantes para nuestra discusión. Por un lado, lo que los legisladores tienen que determinar a propósito de la libertad de enseñanza depende de cómo se entienda la relación entre la ciencia y la religión. Pero la decisión es difícil porque aún la inclusión conjunta de ambas perspectivas en los planes de estudio parece implicar el favorecimiento de una de las partes. Estas opciones se tornan más peligrosas cuando, como parece ser el caso, ambas esferas de creencias, ciencia y religión, se encuentran en conflicto. Aquí se requieren decisiones ideológicas y axiológicas. Por otra parte, cuando se decida, por ejemplo, que los alumnos no deben dejar de conocer las teorías científicas vigentes, se presenta el problema de establecer patrones capaces de distinguir aquellas teorías que cuentan con méritos suficientes. En el caso de las hipótesis de Darwin, la cuestión de su estatuto científico nunca se ha resuelto, creo, de manera totalmente satisfactoria. Nos enfrentamos a un problema de índole epistemológica y metodológica. Se trata, obviamente, de una discusión técnica propia de científicos y filósofos. Sin embargo, al plantearse en términos jurídicos, el caso pasa a quedar en manos de los tribunales judiciales, que serán asistidos, claro está, por peritos en biología y filosofía de la ciencia. Sin embargo, ni aún esta última alternativa garantiza consensos. Dada su omnipresencia actual, pareciera fuera de lugar poner en duda la naturaleza científica de la teoría propuesta por Darwin. No obstante, este argumento no tiene por qué ser definitivo. No tiene por qué ser automáticamente aceptado. De hecho, si dejamos de lado aquellas teorías que en su momento, y a veces durante siglos, fueron exitosas y después fueron abandonadas sobre la base de otras teorías consideradas mejores, se ha cuestionado el estatuto científico de varias hipótesis propuestas por prestigiosos investigadores. En el terreno de la biología, por ejemplo, ello ha ocurrido con las ideas vitalistas que contaron nada menos que con el asentimiento de Pasteur y otros destacados científicos, entre ellos Hans Drich, hasta bien entrado el siglo XX. Popper eligió la propuesta de Drich, que atribuía la producción de la vida a un factor inmaterial e indetectable en la materia orgánica, como un caso paradigmático de pseudociencia. Asimismo, y aunque siempre sintió una gran admiración por Darwin, Popper llegó a poner en duda
el carácter científico de su postulado central, el principio de la selección natural, por tratarse de una afirmación aparentemente tautológica. El estudio del pensamiento de Darwin, entonces, con sus recurrentes impactos culturales y políticos, se le presentó a Ana Carolina como un atroyente desafío. Y Feyerabend, quien le confesó que no había tenido oportunidad de profundizar en la obra de Darwin, se mostró dispuesto a acompañarla en la tarea de estudiar esa obra. Como resultado de aquella investigación, Ana Carolina escribió un extenso ensayo que fue muy valorado por Feyerabend. Años más tarde, ese ensayo se fue desarrollando significativamente y se convirtió en un amplísimo y pormenorizado análisis del pensamiento de Darwin bajo la forma de una tesis doctoral que Ana Carolina presentó en Porto Alegre con la supervisión de Carlos Roberto Cirne Lima y Roberto Andrade Martins. A partir de allí, como era de esperar, el tema siguió siendo de particular interés para Ana Carolina. Y fue así como en 2001 aprovechó una estadía en Stanford para integrarse al postdoctorado coordinado por Timothy Lenoir, quien también se había interesado en el pensamiento de Darwin. En el momento de recordar los méritos académicos de Ana Carolina, aquella tesis doctoral sigue siendo, dado su detallada consideración de la obra de Darwin y su notable riqueza, la mejor fuente para apreciar sus aportes, y me referiría a ellos en esta ocasión, aunque por supuesto no podría hacer justicia en esta breve presentación a un trabajo que le insumió a la autora muchos años de investigación y la redacción de más de 600 páginas para plasmar sus conclusiones. Pasemos, pues, a considerar la lectura que Ana Carolina ha hecho de la obra de Darwin. La tesis recorre con detenimiento toda la extensión del origen de las especies. Capítulo por capítulo distingue los diversos aspectos de cada trama tratada por Darwin y los examina a la luz de otros escritos del autor, incluida su correspondencia y una importante porción de la bibliografía pertinente, producida tanto por biólogos como por historiadores y filósofos de la ciencia. Pero sin perjuicio del valor de esos análisis, me centraré en el particular enfoque con el que Ana Carolina encaró el estudio de Darwin y en su toma de posición con respecto a dos tópicos de gran relevancia epistemológica: las explicaciones teleológicas y el papel de la metafísica en la ciencia. Ana Carolina destaca de manera esencial la originalidad del pensamiento del gran naturalista, que encuentra no solo en el contenido de innumerables observaciones y en la agudeza de sus hipótesis, sino también, y en gran medida, en un aspecto para nada evidente, a saber, la manera como Darwin combinaba diversos recursos lógicos y argumentativos para explicitar su teoría. De acuerdo con la interpretación de Ana Carolina, la presencia de tales recursos no constituye simplemente la elección de una forma corriente de exposición. Todo lo contrario. Todo lo contrario, como expondré más adelante, le atribuye a Feyerabend la utilización de una metodología de trabajo
absolutamente personal, cuya característica especial radica en que el método se presenta indisolublemente asociado a la sustancia de su teoría y ambos, a su vez, se reflejan en la forma de exposición. Se trata, según sugiere Ana Carolina, de una inédita correspondencia entre el contenido de la teoría, la metodología de investigación y la manera de exponer sus ideas. Vale la pena recordar que, así como Copérnico y Galileo eran conscientes de la resistencia que la nueva astronomía que ellos introdujeron podía provocar, Darwin sabía desde el principio que las ideas que había estado elaborando pacientemente durante muchos años y que había llegado a compartir solo con unos pocos entendidos, iban a producir un impacto desagradable cuando recibieran mayor difusión. Es sintomático que se negara a publicarlas y, como es sabido, solo cedió a los pedidos de sus amigos para que lo hiciera únicamente cuando se conoció que su contemporáneo Alfred Wallace había arribado de manera absolutamente independiente a conclusiones muy similares. Y efectivamente, la teoría de la evolución de las especies siguió generando críticas, algunas sumamente agresivas. Darwin evitó las confrontaciones directas que estuvieron a cargo de algunos de sus partidarios, pero redobló sus esfuerzos para dotar su teoría de la mejor fundamentación. Como apunta Ana Carolina, utilizó una plural gama de recursos argumentales de diversa naturaleza para apuntalar la solidez de sus propuestas. No bastó que reuniera y enumerara un enorme y muy variado número de observaciones sobre hechos que apoyaran su teoría. Debió tomar en cuenta también aquellos que parecía contradecirla y entonces se esforzó por reinterpretarlos de manera que pasaran a corroborar sus hipótesis en vez de refutarlas. Asimismo, se preocupó por señalar la falencia de los puntos de vista rivales y procuró mostrar la superioridad de su teoría. Dado que sus hipótesis centrales, en general, no podían verificarse empíricamente, argumentó que su teoría explicaba mejor que las hipótesis alternativas los hechos conocidos. Apeló de este modo a un tipo de razonamiento ampliamente discutido en nuestra época que se conoce con el nombre de inferencia a la mejor explicación y que ha sido muy valorado por los realistas científicos, aunque cuestionado por los filósofos enrolados en el empirismo. Pero como muestra Ana Carolina, Darwin estructuró la exposición de su teoría acudiendo a una multiplicidad de recursos argumentativos. El papel que Ana Carolina otorga a la metodología desarrollada por Darwin y sobre todo el original tratamiento que la autora le brinda al tema, que detallaré enseguida, representan quizá el mérito más llamativo de su tesis doctoral, pero constituyen solo una parte de los aportes que exhibe ya desde su portada, en la que se anuncia claramente la postura adoptada por Ana Carolina sobre dos cuestiones de la mayor relevancia filosófica. En efecto, el título principal de la tesis indica la naturaleza teleológica del principio de selección natural, mientras que el subtítulo reza la articulación de lo metafísico y lo epistemológico en el origen de las especies. La elección de esa manera de presentar su trabajo adelanta que Ana Carolina asume una firme posición con respecto a temáticas que han despertado controversias durante mucho tiempo. Subrayar la naturaleza teleológica del principio de selección natural equivale a pronunciarse sobre una delicada cuestión ya planteada en la época en que Darwin dio a conocer sus ideas y que hoy todavía se sigue discutiendo.
Algunos competentes lectores del origen de las especies, tanto contemporáneos como recientes, han interpretado que en la medida en que se apartaba manifiestamente del creacionismo, Darwin había dejado atrás toda forma de teleología. Así, en cuanto describía la transformación de las especies como un efecto o una consecuencia de la combinación de las variaciones de los rasgos morfológicos, fisiológicos o conductuales debidas al azar, junto con las limitaciones del entorno de los seres vivos, el mérito del principio de selección natural radicaría en que brinda la oportunidad de proveer explicaciones similares a las explicaciones mecanicistas típicas de la física, en lugar de las que aludían a la presencia de metas o finalidades que dirigen los procesos biológicos, conforme a una tradición cuyos orígenes se remontan, por una parte, al relato de la creación y, por otra, a la teoría aristotélica de las cuatro causas. De este modo, si Darwin prescindía de las explicaciones teleológicas, la biología se aseguraba un ingreso triunfante en el templo al que pertenecían la astronomía y la física moderna, en las que no hay lugar para explicaciones de este tipo. Está claro, sin embargo, que de acuerdo con Ana Carolina, no fue exactamente ese el trayecto seguido por Darwin. Si bien es cierto que él apela a explicaciones mecanicistas, y aunque la selección natural presenta una faceta que invita a verla como un mecanismo, según Ana Carolina, Darwin dota a la selección natural de un componente o una faceta teleológica esencial, pero diferente de la versión clásica. Pues se aparta de... de aquellos usos corrientes de la teleología que identificaban toda conducta en la que cupiera hablar de fines como algo así como una acción consciente, y según la tradición cristiana, ligada a la mente de Dios. De acuerdo con Ana Carolina, la connotación teleológica del principio de selección natural se encuentra en cambio en el reconocimiento de que la selección natural cumple una función. Es útil porque sirve para que se produzcan ciertos resultados. Sirve fundamentalmente para hacer posible la supervivencia del individuo y para la continuidad de un proceso en el que las especies van sufriendo las modificaciones necesarias. La manera como Ana Carolina presenta la teleología en el contexto de la teología de la teoría de la evolución se asimila entonces al modelo al que se ha apelado más recientemente cuando se ha intentado rescatar el valor de las llamadas explicaciones funcionales tan frecuentes en el campo de la fisiología. Ana Carolina sugiere que convendría, en el caso de Darwin, hablar de teleonomía más que de teleología, porque se trata de una suerte de fenómenos de autorregulación propia de ciertos procesos y no de la prosecución de una meta racional o de la cuestionable idea de que un acontecimiento futuro, a saber, la meta, podría ser la causa de un acontecimiento pasado, el medio que condujo a ese fin. Una muy importante acotación de Ana Carolina al respecto es que, para dar cuenta de los procesos biológicos, Darwin se inspiró en los aportes de los economistas. Como él mismo lo reconoció, las conclusiones de Malthus sobre la tasa potencial de crecimiento de las poblaciones humanas en comparación con la tasa potencial de incremento de la alimentación, así como el contrapeso que de hecho significan los factores que retardan el aumento de esas poblaciones, le sugirió que situaciones semejantes
se presentaban a propósito de los seres vivientes en general. Y esta analogía desembocó en la postulación del principio de selección natural. Pero Ana Karolyn sostiene que Darwin también había conocido la doctrina de Adam Smith, con su célebre metáfora de una mano invisible que regula el funcionamiento económico de las sociedades modernas e impide su colapso definitivo. De tal modo, unos factores que no responden a objetivos conscientes de ningún agente cumplen la misma función equilibradora que en las organizaciones medievales estaba a cargo de las decisiones deliberadas de los gremios que fijaban los precios y los cupos de producción. Segundo, por favor. De la misma manera, la naturaleza funciona de la misma manera que los sistemas económicos, la naturaleza funciona como un sistema regulado por la combinación de sus propios componentes, sin necesidad de una mente que la dirija. Conforme a caracterizaciones más corrientes entonces, Ana Karolyn identifica la finalidad, tal como la entendía Darwin, con la idea de disposiciones incluidas en las condiciones iniciales de los procesos biológicos. Y también la vincula con los conceptos de emergencia y supervivencia introducidos más recientemente en ciertas discusiones filosóficas. Otra temática crucial a la que alude el subtítulo de la tesis es el reconocimiento de componentes metafísicos en la teoría de Darwin. Porque inspirada en las ideas de Kuhn, Lakatos y Feyerabend, Ana Karolyn suscribe decididamente la convicción de que las teorías científicas incluyen creencias metafísicas. En el caso de la teoría de Darwin, la hipótesis que parece encarnar más patentemente el carácter de una conjetura metafísica es precisamente la que le aporta mayor novedad y se conoce como el principio de la selección natural. Ya desde la antigüedad, algunos filósofos y científicos habían sostenido que las especies de plantas y animales han sufrido grandes transformaciones a lo largo de los siglos. Pero ninguno había brindado una explicación ampliamente convincente de cómo y por qué había sido posible que eso ocurriera. El gran descubrimiento de Darwin fue su conjetura de que las transformaciones de las especies biológicas se producen en el curso de procesos semejantes a los que llevan a cabo los criadores de animales cuando aspiran, por medio de la selección artificial, a la creación de nuevas razas como resultado del control de sus entrecruzamientos reproductivos. Y por ese motivo la llamó selección natural. La hipótesis que postula la presencia de la selección natural es lo que se conoce también como el principio de selección natural, y en su formulación más popular sostiene que la selección natural asegura la supervivencia de los más aptos y la correlativa desaparición de los que no lo son. Esto supone que los seres vivos se encuentran en una suerte de permanente lucha por su vida, puesto que deben enfrentarse con su medio ambiente, incluidos individuos de otras clases y los de su misma especie, de manera que triunfan solo las estirpes a las que pertenecen aquellos ejemplares notados con los rasgos heredables que representan una ventaja relativa a expensas de los menos favorecidos. La idea suena bastante razonable, pero encierra un serio problema epistemológico. Pues, si ese principio tiene algún valor informativo, deberíamos poder corroborar
con algún procedimiento empírico que efectivamente solo sobreviven los más aptos. Y esto significa, a su vez, poder imaginar en qué circunstancias resultaría refutado el principio. Pero como observó Popper, tal principio tiene un aire circular. Parece reducirse a una tautología, dado que no se cuenta con un criterio independiente para identificar los ejemplares más aptos. La verificación de que son los más aptos resulta precisamente de que han logrado sobrevivir. Puede haber varias maneras de tratar de escapar de esta incómoda situación, como lo intentó hacer el propio Popper. Pero el modo elegido por Ana Carolina, que consiste en atribuir al principio de selección natural el carácter de una verdad a priori de naturaleza metafísica, constituye un gran desafío a la generalizada pretensión de que la ciencia se mantenga al margen de ese tipo de creencias. De ese modo, en lugar de intentar mostrar cómo la hipótesis de la selección natural adquiere contenido empírico, Ana Carolina opta por reconocer abiertamente que se trata de un postulado metafísico. Así dice, cito: "El principio de selección natural es el principio por medio del cual la concepción metafísica de la naturaleza da lugar a la explicación científica". Esta actitud de Ana Carolina, la de rechazar los supuestos desde los que ha sido cuestionada la teoría de Darwin, se encuentra dentro de la estrategia general con la que aborda la interpretación de su obra. La estrategia comprende varios aspectos que merecen ser destacados. Uno de ellos es su inclinación por las posiciones epistemológicas más tolerantes y consiste en preferir las concepciones metacientíficas que se apartan de los puntos de vista ortodoxos desde los que se suele formular objeciones a la teoría de Darwin o a otras semejantes desde un punto de vista epistemológico o metodológico. Eso sucedió con teorías como la de Drish o la de Darwin. Es así como, frente al falsacionismo popperiano, Ana Carolina destaca propuestas epistemológicas como las de Kuhn, Lakat o Sofeyerabend, más propensas a admitir la inclusión de elementos metafísicos en el interior de las teorías científicas. Estos autores les atribuyen a las ideas metafísicas una función que va mucho más allá de su capacidad de inspirar, dentro del contexto de descubrimiento, el surgimiento de hipótesis empíricamente contrastables, que es todo lo que Popper y los empiristas en general conceden. Popper llega a afirmar incluso que la mayoría de las teorías científicas han sido inspiradas por creencias mitológicas, pero los científicos deben arreglárselas para transformarlas en hipótesis susceptibles de contrastación empírica. Como hemos señalado, Lakat, Kuhn y Feyerabend se oponían a este criterio y se manifestaban dispuestos a reconocer las ideas metafísicas como miembros con pleno derecho a integrar el cuerpo de las teorías científicas. Pero quiero destacar que Ana Carolina no se muestra satisfecha con esa importante concesión de estos autores y va más lejos que ellos, porque descarta incluso las objeciones que podrían alzarse para cuestionar la teoría de Darwin desde el punto de vista de estas filosofías, que son más liberales. Así, Kuhn, al menos en su versión más moderada, no desdeñaba el valor de la experiencia para descartar las hipótesis erróneas. Y según la metodología preconizada por Lakatos,
Las hipótesis que componen lo que él denomina el núcleo duro de un programa de investigación científica ni son verdades a priori, ni están destinadas a sobrevivir eternamente. El hecho de que los científicos que trabajan en un programa de investigación las traten como si fueran inmunes a las refutaciones empíricas es una situación transitoria. Lakatos se veía a sí mismo, después de todo, como un falsacionista, de manera que el criterio para abandonar las hipótesis del núcleo duro, aunque ello equivaliera a cambiar de programa, tiene que ver, en última instancia, con el comportamiento del programa con respecto a las contrastaciones empíricas. En esas condiciones, cabría preguntarse por caso si el programa de investigación darwiniano se había estancado antes de la introducción de los resultados de la genética que dieron impulso al neodarwinismo. Pero en rigor de verdad, Ana Carolina rechaza simple y directamente tanto los puntos de vista de Lakatos como cualquier otro criterio normativo que pudiera dar pie a esa clase de objeciones. Permítanme reproducir las declaraciones en las que Ana Carolina asume explícitamente la decisión de dar ese importante paso. Cito: la propuesta de esta tesis también excluye cualquier pretensión identificable con una filosofía de la ciencia normativa, ya sea en su sentido más tradicional popperiano o en su aspecto actual en los nuevos análisis como en el de Lakatos. Ciertamente no excluye la normatividad que, en sentido amplio, está contenida en la directividad impuesta al análisis por sus presupuestos rectores. En un sentido más restringido, sin embargo, normativo se refiere a la prescripción y aplicación de criterios destinados a determinar la aceptación o el rechazo de teorías, trascendiendo los límites contextuales y buscando algo así como una instancia neutral de evaluación meramente formal e igualmente válidos para todas las teorías. En este sentido, el presente análisis no pretende ser normativo. Sigue la cita. Por otra parte, en el origen de las especies, no buscamos errores o aciertos, falsificaciones o corroboraciones, progreso, estancamiento, degeneración, con criterios externos a la integridad contextual delimitada por el esfuerzo explicativo de este trabajo. No se trata de imponer desde fuera un patrón de evaluación o cientificidad para medir la legitimidad de la teoría. Fin de la cita. Las palabras que acabo de subrayar, estas que se refieren al rechazo de cualquier criterio externo, expresan un rasgo absolutamente singular de la posición de Ana Carolina a la que aludí al principio. La problemática idea de que la teoría de Darwin fue construida de acuerdo con una metodología intrínseca propia de esa misma teoría y que, por consiguiente, solo debe ser juzgada conforme a esa metodología. Tal vez la admiración que la revolucionaria obra del gran naturalista despertó en Ana Carolina la movilizó para convencerse de que el valor del origen de las especies no residía solo en la novedad de sus observaciones y en la originalidad de sus hipótesis sobre la transformación de las especies. Ana Carolina encontró sin duda un mérito muy especial en el hecho de que el libro de Darwin encarna una metodología de investigación exclusiva, una metodología que, según Ana Carolina, merece erigirse como su propio modelo de cientificidad.
En ese sentido, la convicción de Ana Carolina equivale a llevar hasta sus últimas consecuencias una actitud que a veces denomina internalista o contextualista. Dicho de otro modo, de acuerdo con Ana Carolina, la obra de Darwin no se ajusta a los esquemas conocidos y habitualmente empleados para construir o para reconstruir las teorías científicas, tales como la estructuración inductiva, la articulación hipotética deductiva o la metodología de los programas de investigación propuesta por Lakatos. Ana Carolina sugiere, en cambio, una arriesgada lectura del pensamiento de Darwin. Según esta interpretación, el origen de las especies se alza como una obra científica que cuenta con una metodología de investigación y un modo de exposición absoluta y literalmente sui generis, y solo puede ser comprendida propiamente a la luz de esa misma metodología. La recomendación de entender la teoría de Darwin teniendo en cuenta su propio contexto parece totalmente aceptable. Pero Ana Carolina va más allá y sugiere además que atenerse a la propia teoría de Darwin y a su particular metodología no solo constituye un requisito para comprenderla, sino también una exigencia para evaluarla. En efecto, basada en las propias declaraciones de Darwin, Ana Carolina reitera que todo el texto del origen de las especies debe ser considerado como la exposición de un solo y único argumento. Pero Ana Carolina adopta, además, una actitud mucho más radical y sugiere que ese largo argumento no puede ser analizado en términos de la lógica convencionales, la deductiva y la inductiva, sino que todo el texto del origen de las especies puede ser visto como la narración del proceso mental de la elaboración de la teoría y debe ser encarado excluyentemente con un criterio que coincida con el singular modo de razonar y la forma de exposición adoptados, según hace Ana Carolina, por Darwin. En efecto, a propósito de la necesidad de evitar criterios externos y atenerse a un marco de análisis surgido de la misma teoría darwiniana, Ana Carolina escribe, cito: el significado que ha de imprimirse al argumento pide disponibilidad para una visión epistemológica que, huyendo de los estándares convencionales, esté abierto al dinamismo de una obra constituida como totalidad de un proceso que tiene lugar en diferentes niveles, que comprende tanto la historia de una idea como su peculiar enfoque de la trayectoria intelectual de Darwin y su forma de estructuración o exposición en el texto del origen. Fin de la cita. Y con respecto a la particular estructura de la argumentación elaborada por Darwin, que no se ajustaría a ningún sistema de lógica corriente, Ana Carolina escribe, cito: cada parte de la historia, cada capítulo de la exposición, cada etapa del argumento puede verse como ganando su propio significado, como un nodo que sostiene y es apoyado por el todo al que sirve, por la red conceptual tejida por el origen como un largo argumento, evitando una estructura en términos de un esquema estrictamente deductivo y un procedimiento propiamente inductivo. La red que conforma la cadena argumentativa en cuestión no se reduce a un esquema inductivo, cualquiera que sea su connotación, la connotación atribuible a este tipo de procedimiento, en la medida en que no es una visión atomista
en la que todo, el todo es reducible a una suma de partes establecido independientemente. Pero no se reduce igualmente a un sistema de relaciones estrictamente deductivo, porque aunque exhibe la condición de un argumento largo en el que cada eslabón de la cadena expresado por las proposiciones y argumentos que según el propio Darwin son hechos y razones, se deriva de los que le preceden y no satisface determinadas condiciones lógicas y epistémicas tradicionalmente atribuidos al modelo deductivo de argumentación y explicación, como el establecimiento de la verdad de las premisas independientemente de la verdad de la conclusión, siendo supuestos y conclusión independientemente identificables. Fin de la cita. De acuerdo con estas ideas, creo que Ana Carolina postula un paralelismo entre el plano nociológico en el que se despliega la teoría y el plano ontológico en el que se encuentra la naturaleza y los procesos biológicos que la teoría describe. Según esta interpretación, cuando Darwin pensó y escribió El origen de las especies, lo hizo reproduciendo en su mente lo que ocurre en la naturaleza, calcando las características de los procesos naturales. Y así como en la naturaleza se despliega un juego entre ella misma como una totalidad y todas y cada una de sus partes, Ana Carolina propone como única lectura válida del origen de las especies la que encarna un holismo o sistemismo radical que concibe ese texto como una suerte de totalidad orgánica en funcionamiento. Una red donde cada una de las partes, los fragmentos del discurso, los capítulos del libro, los razonamientos particulares, dependen de las demás y de la totalidad que componen, a la vez que esa totalidad depende de ellas. Esa caracterización de la teoría de Darwin se corresponde con la visión sistémica que, según Ana Carolina, Darwin tenía de la naturaleza, de los seres vivos y del papel que juegan en ella los procesos teleológicos, entre los que se destaca la función de la selección natural. En otras palabras, la estructura de la teoría devuelve, como la imagen reflejada en un espejo, la estructura del objeto de estudio de esa teoría. Vale la pena insistir en los peculiares rasgos de la interpretación que propone Ana Carolina, y con ese fin será útil dividirla en varias etapas. Un primer paso consiste en caracterizar la teoría expresada en El origen de las especies como un único y extensísimo argumento, como un razonamiento que no se acomoda a los esquemas que comienzan por distinguir las premisas de la conclusión. En lugar de ello, conforme esa especie de holismo o sistemismo argumentativo, el razonamiento, si es que podemos seguir llamándolo de este modo, es entendido en términos de una especial vinculación todo-partes, de manera que el todo y las partes se encuentran vinculados en algo así como una relación dialéctica que hace que se definan, que se sustenten mutuamente. Obsérvese que las variantes conocidas de la lógica que aparecen en los estudios epistemológicos o metodológicos de la ciencia, ya sean de naturaleza deductiva o no deductiva, consideran que en general las premisas de un razonamiento guardan entre sí y con respecto a la conclusión cierta independencia lógica. Pues bien, según Ana Carolina, esa condición que atribuye a una visión atomista de la cuestión no se cumple en ese único y largo razonamiento que constituye la exposición de la teoría de Darwin. Ana Carolina parece abrazar, aunque no lo nombra, la doctrina metafísica de las relaciones internas que suscribieron Spinoza, Hegel
y los neo-hegelianos, porque ella presupone la existencia de relaciones de ese tipo tanto entre cada una de las premisas y las demás, como entre ellas y la conclusión. Un segundo paso emprendido por Ana Carolina consiste en desplazarse desde el análisis de la teoría a la consideración del plano de la realidad que constituye el objeto de estudio de esa teoría, lo que podríamos llamar el nivel óntico, y sugerir que hay una suerte de isomorfía entre ambos niveles. Es decir, sostiene que las relaciones entre la teoría y sus partes reproducen las relaciones que la naturaleza guarda con los fenómenos que la integran. Esta situación recuerda la concepción pictórica del lenguaje, que reconoce otros antecedentes en la historia de la filosofía, aunque no es común extender la metáfora pictórica al punto de buscar ese tipo de correlación entre una complicada construcción teórica, como lo es el libro de Darwin, al punto de buscar, y los hechos de los que se ocupa este libro. De este modo, tanto el nivel de la exposición de Darwin como en el nivel de la realidad descrita por su teoría, encontramos, según Ana Carolina, siendo sistemas o redes de relaciones internas vigentes entre sus respectivas partes. El tercer paso emprendido por Ana Carolina consiste también en un desplazamiento entre niveles. En esta nueva transición hay un movimiento desde el plano de la teoría al plano metacientífico, y en este tránsito se procura que, como hemos sugerido, la epistemología se acomode a las peculiaridades de la teoría. Es decir, se reclama que los instrumentos de análisis y de evaluación que hayan de aplicarse a la teoría de Darwin se adapten a sus características distintivas, lo que podríamos plantear como la fundación de una epistemología darwiniana. Una epistemología plenamente autorreferencial, porque parece implicar que la única manera de evaluar las contribuciones de Darwin es asumir una suerte de bootstrapping. Un bootstrapping que consiste en adaptar un marco conceptual y normativo que no existía ni existe fuera de la propia teoría que se pretende examinar. De este modo, los conceptos que conforman nuestro bagaje corriente, el vocabulario técnico y las presuposiciones compartidas por las variadas concepciones epistemológicas que se han desplegado a lo largo de la historia de la filosofía de la ciencia, se tornan poco menos que inútiles. Ya no sería posible expresarse utilizando confiadamente nociones tan básicas y aparentemente neutrales como premisas, conclusión, explanans o explanandum. En todo caso, cuando sea necesario usar esos conceptos, deberían ser reinterpretados conforme a la perspectiva sistémica que Ana Carolina atribuye a Darwin. Esta propuesta me parece digna de destacarse. Veamos por qué. Es cierto que célebres científicos han desarrollado sus hipótesis teóricas a la par de aportar a la construcción de una metodología de investigación, o, si se quiere, como consecuencia de aplicar esa metodología. Galileo y Newton podrían ser ejemplos en los campos de la filosofía y la astronomía, así como Claude Bernard en la medicina experimental. Pero no se requiere que rija ninguna suerte de isomorfía o similitud estructural entre las teorías científicas que ellos propusieron y los fenómenos que pretendían explicar. Por otra parte, y más importante aún, se supone que las metodologías preconizadas por esos autores eran generalizables. Esto es, no solamente se esperaba que los mismos procedimientos que ellos utilizaron para llevar a cabo sus investigaciones pudieran ser aplicados en el estudio de otra clase de fenómenos, sino que se promovía que fuera así.
Y en contraste con el método de investigación y exposición que Ana Carolina le atribuye a Darwin, que parece ser exclusivo de la teoría darwiniana. No hay duda de que la interpretación que brindaba Ana Carolina del pensamiento de Darwin resulta sumamente sugerente. Por cierto, esa interpretación no surge simplemente de la lectura de los escritos del naturalista. Ha requerido una gran elaboración por parte de Ana Carolina, pero sobre todo deja traslucir las propias convicciones filosóficas de la autora de la tesis. Ella misma parece adherir, como hasta cierto punto ya insinuado, a una concepción sistémica de la realidad que se manifiesta en todos sus niveles. Por supuesto, muchos podrían cuestionar tal interpretación en virtud de un sesgo que depende, en último análisis, de las íntimas creencias que son puramente metafísicas. Lamentablemente, Ana Carolina no está aquí para que podamos escuchar su respuesta a este modesto comentario. Pero sobre la base de lo que escribió, conjeturo que seguramente nos diría, con una sonrisa, que toda interpretación está teñida por las inclinaciones de quien la propone. Muchas gracias. Muito obrigada, Rodolfo, por esse comentário que, embora você tenha usado o adjetivo modesto, enfim, é de excelente qualidade, né, e nos apresenta aspectos da tese da Ana que eu acho que por muitos desconhecidos até hoje, né? Então, isso também é algo de muito valor. Agradeço muito. Eu espero ainda ter pelo menos direito a uma questão. Eu não pretendo comentar, nós estamos com um horário avançado, assim, não pretendo fazer um comentário longo, nós estamos com o nosso horário avançado, mas eu gostaria de fazer uma questão, levantar, digamos, uma questão que talvez depois induza a uma segunda, talvez para isso a gente ainda tenha tempo, dos que estão participando, né? Então, eu gostaria de fazer uma questão que eu acho que tanto a Nélida quanto o Rodolfo poderiam, de forma talvez não muito longa, responder. Né? A Nélida falou muito interessante, eu não conhecia, né? Da relação do Feyerabend com o Círculo de Viena, né? Que eu estudei, assim, cuja história eu estudei, né? E o Rodolfo falou de forma muito interessante de um tipo de lógica, me permita usar esse termo, uma lógica alternativa, né, de interpretação do texto do Darwin que a Ana teria utilizado, né? Com certeza inspirada em Feyerabend, né? Eu diria, com certeza, inspirada num tipo de visão não logicista, né? Não fortemente logicista, né? Então, assim, ela estava tentando ver aí um tipo de sistema, um tipo de ordem interna do texto de Darwin, mas sem cair numa análise dedutivista ou indutivista, né? Como, de forma extremamente competente, o Rodolfo apresentou, né? Então, a minha questão seria se vocês, a posição de vocês, assim, o que vocês acham dessas interpretações metodológicas que não são nem dedutivistas, nem indutivistas, e que também tentam fugir um pouco, tentam fugir, né, do verificacionismo, né?
que foi defendido inicialmente por alguns membros do Círculo de Viena, né? Então, nitidamente, tanto Feyerabend quanto a Luna, né, a Ana, né, Carolina, estavam tentando evitar uma visão empirista, verificacionista, né? E estavam também tentando apresentar um tipo de divisão metodológica, né, filosófica, que era uma alternativa, né, ao indutivismo, ao dedutivismo, enfim, uma alternativa, né, que, enfim, assim, eu não saberia dizer se exatamente o nome que a gente poderia dar a isso, né? O Rodolfo usou a palavra uma visão sistêmica, né? Metodológica sistêmica. Então, minha pergunta seria: o que que vocês pessoalmente acham, vocês que lecionam, né, metodologia, né? Eu estou envolvida em lecionar lógica e cada vez que eu me debruço, eu descubro novos problemas, né? Então, assim, o que que vocês acham dessa tentativa de evitar as metodologias clássicas? O que que vocês diriam, assim, rapidamente? Claro que isso valeria um workshop, né? Mas o que que vocês diriam dessa tentativa de Feyerabend e da Ana? Essa seria a minha questão. Obrigada. Não sei, bueno, não sei quem... Vos, Nelly. Okay. En realidad, creo que hay una especie de espantapájaro, en el sentido a lo cual hice referencia muy, muy al final. En realidad, si uno deja de lado la interpretación de divulgación que se hace de la epistemología tradicional, de los clásicos o del empirismo, es perfectamente compatible con ciertas tesis de Feyerabend, y fundamentalmente cuando Feyerabend deja de lado su etapa anarquista provocativa. Pero tanto la primera como la última etapa de Feyerabend son completamente compatibles con la posición de los empiristas. Claro, pero ¿cuál es la posición de los empiristas? No es la de divulgación. Los empiristas lógicos tuvieron muy en claro que estaban haciendo una reconstrucción de la ciencia, que no estaban describiendo la actividad científica real, pero digamos, todas las tesis, si uno quiere, de Feyerabend, la propia tesis de la inconmensurabilidad, el rechazo de la distinción tajante entre términos, entre lenguaje teórico y lenguaje de observación, la idea de que el propio lenguaje de alguna manera delimita la ontología, todo eso ya estaba en los empiristas. Entonces, no sé si hay una contraposición tan, tan marcada. En última instancia, creo que lo que hay sí es una diferencia de enfoque en el sentido de que la concepción tradicional pretendió hacer una reconstrucción y la epistemología a la cual, perteneció o se ubica Feyerabend, pretendió dar más bien está más bien ligada a la práctica científica real, pero después no veo, toda esta idea de un alejamiento de la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Los empiristas lógicos nunca estuvieron ligados a semejante concepción. Obrigada, Nelly. O Rodolfo teria algo... Eu concordo. Se me permite. Bem, Sofia. O Gaeta tá escutando?
Você gostaria de falar, Rodolfo? Sí, sí, por supuesto que coincido con lo que acaba de decir Nelly. Bueno, me formé en parte con Gaeta. Y, estoy totalmente de acuerdo con lo que ella acaba de denunciar. Creo que es importante tener en cuenta dos o tres puntos al respecto. Uno, que como acaba de decir Nelly, la visión que se tiene de los empiristas, y en particular de los empiristas lógicos, paradójicamente, es tanto o más equivocada que lo que los quienes son contrarios a los empiristas le atribuyen como descripción de la ciencia a los empiristas. No sé si me explico. Los que se oponen a los empiristas lógicos dicen que los empiristas han brindado una descripción totalmente equivocada de la ciencia. Y lo que pasa es que ellos hacen una descripción más equivocada de lo que han dicho los empiristas. Hay toda una corriente que ya tiene como por lo menos 30, 40 años, y entre cuyos impulsores hay un argentino que se llamaba Coffa, que fue a trabajar a Estados Unidos y llegó a destacarse mucho, pero lamentablemente murió muy joven. Esa corriente que podríamos llamar revisionista muestra que los empiristas ya habían previsto muchas de las cosas que después encontramos en la filosofía antiempirista, en Kuhn, en Lakatos, en Feyerabend. Yo siempre subrayo el hecho de que el libro de Kuhn, que fue quizás el que más se difundió de toda esta corriente, fue publicado como el último número de la colección de los positivistas lógicos, por recomendación de Carnap. ¿Qué significa esto? ¿Carnap era un suicida? No. Carnap, supongo que debe haber leído muchas veces con una sonrisa, esbozando una sonrisa, las cosas que decía Kuhn. Y me imagino yo que debe haber dicho: este muchacho tendría que estudiar un poco más de filosofía, pero tiene buenas intuiciones, buenos insights. Entonces, si tomamos en cuenta esto, y si tomamos en cuenta también el excelente trabajo que acaba de leer Nelly, y que tiene que ver con una especie de arrepentimiento de los revolucionarios, así como Kuhn se arrepintió en sus últimas obras de algunas de las cosas que había dicho antes, hasta el punto que Newton Smith marca la transición de Kuhn como el pasaje de un revolucionario a un socialdemócrata, de la misma manera Feyerabend ha hecho algo por el estilo. Y yo pienso que una posición como la que Feyerabend mantuvo en su época anarquista, o inclusive esta idea, para ir concretamente a lo que propone Ana, lo que proponía, esta idea contextualista de la evaluación, no la comparto. Me parece que no podrían funcionar las cosas de esa manera. Me parece que todo eso termina en un relativismo que en última instancia tal vez fue previsto de alguna manera por Wittgenstein, en el sentido de que si tenemos una actitud tan relativista, entonces estamos condenados al silencio. ¿Y por qué estamos condenados al silencio? Porque si seguimos hablando, seguiríamos hablando como los chicos, ¿no?
que, según tengo entendido, a cierta edad, creo que a los 3 años, una cosa por el estilo, viven, cuando están juntos, en una situación que los especialistas llaman monólogo colectivo. Entonces, si no queremos estar en un monólogo colectivo, tenemos que suponer, como finalmente admitieron Feyerabend y Kuhn, y como lo acaba de señalar Nelly en su trabajo, la inconmensurabilidad no significa confusión. Eso es todo. Muito obrigada pelas excelentes respostas. Enfim, eu vou passar a palavra ao professor Inácio agora, e para organizar, né, se algumas questões, ou enfim. Muito obrigada de coração, Rodolfo e Nelly. Espero que a gente tenha outras oportunidades. Graças a vocês. Eu vou colocar mais uma questão, nós já estamos bem adiantados na hora. Temos uma questão de um participante, o Diego. Ele pergunta: será que o peso, importância histórica, metodológica ou científica da origem das espécies também não passa por Darwin adotar uma lógica holística? Sem esta abordagem, será que Darwin teria consigo conseguido abraçar o próprio objeto de sua pesquisa? Eu diria, bom, é uma pergunta. É uma pergunta lançada sobre Darwin, sobre a origem das espécies. Né? Não sei, eu gostaria que eu repetisse. Ela está no chat do nosso evento, no chat. No sé, Nelly, da... No, estaba mirando para repetírsela, pero no la encuentro. Ah, mostrar conversación. A ver, acá está. Le repito la pregunta a Rodi sobre Darwin. ¿Me estás escuchando, Rodi? Sí, sí. Hay alguien pregunta... ¿Será que el peso, la importancia histórica, metodológica o científica del origen de las especies también no tiene que ver, o sea, no pasa por Darwin, por el hecho de adoptar una lógica holística? ¿Será que este enfoque, este abordaje... lleva consigo, implica abrazar el propio objeto de su pesquisa? Sí, creo que un poco es lo que... Bueno, si entiendo bien la pregunta, eso me parece que es lo que... Exacto, la sí. Tesis que sostenía Ana. Uh-huh. Ahora, yo no sé si el propio Darwin... estaría o no de acuerdo. Posiblemente por razones argumentales, Darwin estaría de acuerdo, porque no hay mejor defensa que atacar al enemigo. Y eso es lo que Darwin hace en muchas partes de su libro, ¿no es cierto? Se trata de mostrar que son los creacionistas los que tienen problemas para justificar su teoría más que el propio Darwin. Y una buena manera de atacar al enemigo es cuestionar su propio derecho a criticar. Es decir, si yo digo que solamente puedo ser criticado en mis propios términos, estoy de alguna manera atando de manos al adversario. Entonces, Darwin posiblemente estuviera de acuerdo por una razón argumentativa. Pero lo que quiero decir, yo no sé si él digamos, de manera absolutamente honesta,
se reconocería en esta especie de lógica, como digamos, como podríamos llamarla, sistémica o cosa por el estilo. No sé si él se reconocería. Yo creo que él utiliza los recursos que tiene a mano, hace analogías, hace inducciones, hace deducciones. Podemos tomar partes del libro de Darwin y reconstruir algunos argumentos como argumentos deductivos, otros como argumentos de inducción por enumeración, otros como argumentos de inducción por analogía, etcétera. Yo no creo. Sí. No, continúa diciendo Diego, Roddy, si Darwin sería un puente para una guiñada, para un guiño más contemporáneo entre la filosofía de la ciencia, más focalizada en abordajes holistas coherentistas. Yo no sé si él tenía esa posición, pero hago la siguiente reflexión. La teoría del conocimiento, la metodología que Darwin podía implícitamente utilizar, él prefirió no tematizarla. Por ejemplo, a propósito de la teleología, de esta discusión que yo señalaba sobre si Darwin enterró la teleología o era un teleologista, hay una, como señala, no recuerdo ahora el nombre del autor, pero señala un estudioso de Darwin, que quien llamó la atención de la compatibilidad del texto de Darwin con la teleología fue Asa Gray, el biólogo norteamericano tan importante, digamos, con el que Darwin se carteaba. En un artículo en Nature, Gray dice que Darwin utiliza la teleología. Y Darwin en una carta le dice que eso lo pone muy contento. ¿No es cierto? Que eso lo pone muy contento. Ahora bien, este autor, que lamentablemente en este momento no recuerdo el nombre, señala que Darwin eso lo dice en una carta, pero que si bien Darwin había leído mucho sobre metodología o epistemología, sobre todo Hegel, él prefería no pronunciarse públicamente sobre cuestiones epistemológicas. Más bien, su conocimiento de la epistemología y la metodología le aconsejaba no decir nada sobre el punto. Y fíjense ustedes que si bien hay una gran discusión epistemológica, metodológica, etcétera, sobre Darwin, no fue su metodología propiamente en ese aspecto, tal como la pinta Ana, lo que influyó en el ambiente estrictamente científico, sino yo creo que lo que influyó fue el contenido de sus ideas, de sus ideas científicas. Independientemente, yo creo que la mayoría de los biólogos pueden no haber leído a Darwin. O sea que conoce el contenido de sus ideas por otro tipo de medio. Digamos, yo por otra parte entiendo cómo es el problema. El principio de selección natural es absolutamente convincente. Claro, alguno diría, ¿cómo no va a ser convincente si es una tautología? Y sin embargo, resultó de inocultable riqueza para toda la historia del pensamiento biológico y, digamos, para la cultura occidental. Seguro, pero también esto lo reconocían autores como Popper, según yo dejaba constancia, porque Popper decía, no, los mitos son muy importantes. Fíjense que en esto está de acuerdo con
lo que decía Feyerabend. Ahora, por supuesto que uno puede cuestionar la distinción entre descubrimiento y justificación, pero en algún momento creo que llegan a ser menos importantes la manera como alguien llegó a su idea que la forma en que puedo someter algún tipo de constatación esas hipótesis. Hay algo que coincido plenamente con Ana respecto en cuanto a su percepción de Feyerabend, y es que realmente el discurso de Feyerabend intencionalmente era provocativo. Pero justamente, digamos, como una actitud, como una estrategia para la discusión. Pero, y que bueno, que muchos, digamos, tomaron al pie de la letra la etapa anarquista de Feyerabend. Pero, y es muy curioso porque el propio Feyerabend explícitamente declara que tuvo, digamos, después de las críticas que recibió, después de escribir contra el método, se arrepintió, por momentos se arrepintió de haberlo escrito, y tuvo momentos de depresión por lo mal comprendido que había sido. Bueno, después la tercera edición de Contra el Método, hay párrafos enteros, páginas enteras que fueron suprimidas. Y entonces la locura anárquica de su juventud pasó a tener una actitud absolutamente moderada y hasta yo diría racional. Muito bem. Eu creio que nós vamos já nos dirigindo agora para o final desse evento. E em nome da coordenação do programa de pós-graduação em filosofia e de todos os colegas professores, nosso muito obrigado pelas brilhantes conferências, professora Nélida Gentili e professor Rodolfo Gaeta. Eu penso também, gostaria de lançar uma pergunta, se os textos que vocês escreveram, se estes artigos da conferência, das conferências, já tem um meio, média para serem publicados, pois para nós da filosofia Unicinos seriam assim grandes contributos, grandes artigos que talvez nas nossas revistas, nós temos duas revistas no programa de pós-graduação em filosofia que poderiam ser publicadas, né? Mas, então, essa é a pergunta, se já tem algum direcionamento para a publicação ou não? Não. Não, por minha parte, tampouco, bueno, seria digamos, que haya una publicación en homenaje a Ana, no tengo más que agradecerlo, realmente, bueno, okay. Ana, tengo un cariño muy grande por lo que fue Ana, me halaga. Sí, con mucho gusto. Se los hacemos. Un honor y un placer. Llegar. Eu creio que para nós seria uma grande satisfação poder contar com esses artigos, né, e fazer a publicação. Da minha parte, vou ver o que é possível e quais são os meios, tá? Bom. Se los então, hacemos chegar, não sei. Ignacio, no sé, a Sofía,
quisiera de mi parte una semana para, bueno, hacer algún ajuste en el sentido de que si va a ser publicado. Sí. Con certeza, pero... com certeza. Aham. Então, eu agradeço a participação e eu vou passar a palavra agora para a Sofia dar os seus últimos agradecimentos, assim como eu agradeço também, já me despeço. Muito obrigado, um grande abraço e tchau. Abraço e esperemos poder pronto encontrarnos personalmente, volver al viejo intercambio con Unicino. Isso. Eu apenas reforço essa vontade e essa esperança, né, de vê-los aqui no Brasil e também poder visitá-los na Argentina, que eu nem sei se está fechado ou não, mas sim, ainda continua fechado. Que continua fechado. Bom, mas então vamos torcer... Continua fechado para os turistas, para estrangeiros. A gente daqui pode sair, mas depois não pode voltar. A minha filha ficou varada em Costa Rica. Meu Deus! Ela foi a trabalhar lá. Depois tudo bem, mas foi... Que coisa, está complicado, né? É complicado. Bom, mas então fica realmente aqui assim, a minha esperança, assim, meu depoimento de que nós temos grande esperança de que tudo volte a uma certa normalidade, que nós possamos recebê-los em breve e também possamos visitá-los em breve. Isso. Né? Ao Rodolfo, a Nelly, da Suzana e... E, então é isso, só isso. E agradeço muitíssimo, né? Foi excelente. E o Inácio, então, poderá dar continuidade às publicações, né? E se quiserem meu auxílio, eu estou disponível também para isso. E é isso. Grande saudade e um grande abraço. Inácio, dá para nós ter o e-mail.